Bienvenidos, Miss Charm es el nuevo certamen vietnamita que tenía planes de realización para 2020 y no fue hasta 2023 que finalmente se concretó la idea. Ellos se contactaron con las organizaciones nacionales de todo el mundo para recoger a las candidatas más reconocidas que hicieran de esta edición una explosiva competencia. En el caso de España, recuerdo haber escuchado que ellos querían a Ángela Ponce, pero ella declinó la oferta. Este año tenemos a más de 30 candidatas compitiendo por esa corona y por supuesto les muestro a las 15 favoritas en orden aleatorio. Al final del video les diré quién creo que puede llevarse la corona. Comenzamos con Miss Chile. Ella asistió a Miss Mundo hace algunos años, sin embargo no tuvo tanto éxito. Yo creo que esto no la detiene de poder hacer un buen papel en esta competencia. Ella tiene un ángel muy bonito, una belleza bastante sutil y natural, una belleza que te agrada ver. Es una mujer que se puede colocar colores vivos, colores oscuros y todo le queda bien por su tipo de piel. Me encanta cómo hace juego con sus prendas, cómo sabe vestirse. Ella lo ha demostrado en toda esta competencia, creo que ha salido muy correcta y puedo verla en ese top 15 al menos. Bolivia es una de las que también ha tenido un ajuar muy elegante, es una chica muy recatada, ella no es exagerada o no necesita meterse en este papel de abrir la boca cada 3 segundos o ser demasiado espontánea. Eso es lo que me gusta de ella, pero lo que me pone un poco inseguro son sus tatuajes. Vi que tenía unos tatuajes por el brazo, el torso, y no tengo ningún problema con eso, pero sí la organización internacional podría tenerlo, porque es una organización nueva. No sabemos qué están buscando, no sabemos qué tipo de belleza les gusta o qué patrón quieren seguir. Por esa razón me tiré como con un poco de inseguridad con respecto a eso, pero el resto es una chica muy bonita. Veo que usa lentes de contacto y creo que no los necesita, porque ya tiene una belleza muy atractiva, así que no necesita accesorios como eso. Venezuela, una mujer imponente y que encontró su estilo adecuado. Lo que me gusta de esta chica es que cuando se pone la cola, ella se mete en el papel. Ella es una mujer que tiene muchísima estampa, tiene mucho garbo, mide más de 1.80. A comparación con otras, la he visto al ladito de otras y se ve gigante. Y eso siempre va a ser algo bueno. Además de que su belleza me recuerda un poco a este tipo de belleza asiática por su mirada, por su boca. Tiene algo que me gusta de su belleza, además de su color de piel tan bonito, tan exquisito. Es una mujer que se crece y su pasarela es fabulosa. En traje de baño a mí me impresionó muchísimo y me hizo sentir orgulloso, porque esta es una chica que no tiene experiencia en certámenes internacionales, así como otras chicas, y lo está haciendo maravilloso. Tailandia. Ella es la típica tailandesa. Tiene el estilo tailandés, tiene la pasarela tailandesa, tiene como ese show de Miss Grand. No es mi gran favorito, pero sí entiendo que tiene algo que podría hacerla llegar lejos. Por esa razón la metí en mi top. Creo que lo ha hecho bastante acorde hasta el momento. Sudáfrica. Ella fue top 10 en el concurso nacional. Por esa razón fue escogida para que fuese a Miss Charm en Vietnam. Es una mujer que no decepciona el patrón de las sudafricanas, porque habla muy bien, muy madura, como una embajadora. Sabes que las sudafricanas en este aspecto son las máximas. Y ella no es la excepción. Lo que también me gusta es que cuando es el momento de modelar, lo hace bien, lo hace elegante, se hace notar. A mí me gustó mucho porque impregna su esencia en cada pisada, en cada movimiento, cada gesto. No es una copia de alguien. Rusia, la mejor europea. Me atrevería a decir que es la mejor europea porque tanto como luce en sus fotos, así mismo luce en videos. Ella tiene una belleza increíble que no necesita de retoques, no necesita cirugías, no necesita Photoshop. Ella es tal cual. Y además de eso, ella tiene una personalidad tan bonita que no parece de competidora. Parece más de una chica muy receptiva con la gente, muy cariñosa, no es para nada fría. Y esas cualidades, más allá de ser bonita, es como tú te proyectas con la gente, cómo te puedes conectar con la organización. A mí me gustaría mucho ver a una chica como Rusia coronada. Aunque no sé si los conflictos le afecten, los conflictos que está pasando en su país, espero que no. Portugal. Por Europa tenemos a esta chica que es una bomba. A mí me encanta su estilo porque ella rompe con lo que uno puede pensar, que las europeas son todas rubias,
ojos azules. Ella tiene un estilo bastante distinto y me encanta porque tiene una belleza muy caribeña, muy, muy latina. Me encanta su estilo afro. Espero que no se lo recoja porque siento que eso es lo que la hace especial y además resalta muchísimo más con eso. Filipinas. A ella la vi desde abril del año pasado que participó en el concurso nacional. No ganó, pero sí es una mujer muy inteligente, coherente con lo que dice. Una belleza confiadamente hermosa en lo que tiene. Sin embargo, no creo que sea tan sobresaliente como otras chicas. No creo que haya hecho un trabajo fenomenal, pero sí ha hecho un trabajo correcto. Y podría entrar a ese top, más ganar, no lo creo, pero por esa razón la tengo aquí. Creo que podría hacerlo. Muchas personas me han comentado acerca de Nicaragua porque es una mujer muy linda y porque tiene ese estilo de que no solamente se quiere ser bonita, sino que se adapta a lo que es ser una reina de belleza. Tiene esa delicadeza, esa actitud refinada que agrada a las organizaciones internacionales, da una imagen muy internacional. De Nicaragua veo, mira, una chica que potencialmente podría llegar a un top 5, un top 3, dependiendo de cómo ella se exprese, podría alcanzar la corona. Me encanta muchísimo su estampa, de pies a cabeza, tiene un cuerpo perfecto, no le veo ningún error. Y más allá de eso, tiene una actitud que la hace destacar a su manera. Es simplemente hermosa. República Dominicana, la belleza exótica de este año. Definitivamente ella es alguien que no puedes sacar de tu cabeza porque su estilo la hace diferenciarse del resto. Es alguien que tiene una mezcla, porque yo veo en ella muchas chicas del pasado, muchas chicas que han tenido este estilo, como Miss Jamaica 2014 o Miss Vietnam 2018, pero siento que ella le pone su originalidad, es muy auténtica y eso me fascina en una muchacha. A ella la veo como una de las más fuertes, es una muchacha que definitivamente te cautiva no solo por lo que ves, sino también por cómo se proyecta en la pasarela, es una fiera. Sabe lo que hace y está compitiendo como se debe. Costa Rica es la bomba sexy y como las demás chicas de Costa Rica también tiene un cuerpazo fenomenal. Esta mujer me encanta, es decir, no hay algo en ella que no vea bien. Y en sus fotos me fascina porque ella está consciente de que tiene unas caderas espectaculares y las demuestra con toda confianza, las luce. Ella tiene conciencia de lo bonita que es y también luce muchísimo su rostro. Me gusta mucho la manera en que transmite con su mirada. El sentimiento que te proyecta es increíble. Su sonrisa también es muy bonita, su rostro. Creo que en cuestión del estilismo lo ha hecho bien. Se ha atrevido a utilizar algo distinto, la coleta, el cabello suelto. Eso es muy importante, que la chica sea versátil con su estilo. Y Costa Rica lo ha estado haciendo. Hay algo que me fascinó, que lo tengo en la mente ahorita mismo, y fue en el evento de Bienvenida, donde la vimos con un traje de gala naranja con amarillo. Lo espectacular que se ve esta mujer. Yo creo que si ese traje lo deja para la final, también le serviría excelente, porque para un escenario eso es lo que llama la atención, lo que resalta. Colombia, muy bonita, muy guapa esta chica. He visto que la tiene muy arriba y yo también la tengo muy arriba en mi lista, porque siento que tiene ese tipo de belleza y de carisma que es agradable para las organizaciones asiáticas. Muy Miss Internacional, pero también le pone su chispa, no se queda en lo aburrida. Lo que me gusta de Colombia es que también es una chica que va entrando a este mundo de los certámenes y es una mujer que se ha dado a notar. Es decir, ganó uno de los premios con el patrocinante en traje de baño, donde lo hizo perfecto, los vestidos que ha utilizado, cómo ha combinado los colores. Son colores que van con su personalidad, colores pasteles, celestes. Me gusta mucho lo radiante que ha lucido desde el momento en que llegó. No la veo cansada, no la veo baja de ánimos, al contrario, veo a una mujer que lo ha dado todo desde el día 1. Y finalizamos el top con Argentina. Exactamente, a Julieta García la vimos en Miss Universo 2021, no obtuvo clasificación, allá tenía el cabello corto, aquí tiene una gran melena que la está luciendo de manera versátil, muy auténtica y original, porque ella ha estado utilizando la coleta de caballo, ha estado utilizando ondas, ha utilizado moño. Entonces ella está haciendo todo lo que Miss Universo obviamente no podía hacer, e igual se sigue viendo hermosa. Es una mujer que tiene una belleza muy delicada de los años 50, 60, y ese tipo de belleza es muy agradable porque ella de todo el grupo es la única que tiene este tipo de belleza. Y lo importante de no confundirte con las demás es que marques tu propio sello, y ella definitivamente lo tiene, ella posee eso. Por esa razón me gusta mucho, además de que se nota la preparación, en la manera en que se para al lado de las demás, la manera en que sonríe, en que te mira, en cómo agarra la cámara y
te hace enamorarte de ella. Eso es bastante importante porque ahí está demostrando de que no es una chica novata, sino que tiene bastante experiencia y está poniendo todo en práctica en este certamen. Con respecto a la ganadora, no sabemos qué está buscando esta organización, pero a mí me parece que una de las mujeres más preparadas y que personalmente me ha gustado porque tiene lo que yo busco. Una estampa increíble, una actitud, un espíritu de competidora y una presencia magna. Y ella es Venezuela. También le siguen muy de cerca República Dominicana y Colombia. Para ustedes, ¿quién debería ser la ganadora o quién creen que será la ganadora? Es una competencia que no podemos predecir en absoluto, pero sí podemos dar nuestras favoritas y está bien. Así que espero leerlos en los comentarios y por supuesto no olviden de suscribirse porque vamos a venir con muchísimo más material. Así que les envío un gran abrazo y espero verlos en el próximo video. Mi nombre es Héctor. Adiós.